Reflexión de la tarde hoy con el tema esperar el tiempo de Dios en el noviazgo y matrimonio. Se acerca esta fecha del 14 de febrero y aunque verdad hay personas que a veces entran en debate sobre el tema, sobre la fecha, sobre la afectividad y todo lo demás, pero sabiendo y entendiendo, para nosotros, claro, todos los días son el día del amor y la amistad, pero entendiendo la coyuntura de la fecha que se está acercando, pues estos temas son pertinentes porque son parte de nuestra vida, son parte de lo que es, ¿verdad?, del ser humano, lo que es el noviazgo, el matrimonio, las relaciones de pareja, las relaciones de familia, y son temas que se deben tocar. Y entendiendo, ¿verdad?, que estamos cerca de esta fecha, pues se aprovecha la coyuntura para entonces traer estos temas. Y precisamente hoy, ya mismito, vamos a estar también trayendo Matrimonios Restaurados, que es el segmento donde también hablamos sobre estos temas de familia y matrimonio. Así que en la tarde de hoy vamos a estar compartiendo este tema titulado de esa manera, ¿verdad? Esperar el tiempo de Dios en el noviazgo y el matrimonio. Así que la reflexión para la tarde de hoy lee de la siguiente manera. Allison y Steven eran una pareja de adolescentes enamorados, con apenas 14 y 15 años de edad respectivamente. Ambos servían en su iglesia local, en la cual habían crecido. Estaban tan enamorados que deseaban formalizar una relación a través del matrimonio. Sin embargo, ante las leyes civiles de su país, eso era imposible por tratarse de dos menores de edad. Los principios dentro de la iglesia también prohibían una unión así. Ellos se mostraban decididos a consumar una relación de pareja. Las charlas sobre noviazgo y los sermones para jóvenes que se impartían en la iglesia no parecían tener un efecto en su decisión. Comenzaron a tener encuentros sexuales a escondidas y pronto apareció una situación que no se podía describir como inesperada. Ella estaba embarazada. Trataron de esconder el caso ante los demás, pero obviamente eso no se podía hacer por mucho tiempo. El futuro para estos adolescentes no parecía muy alentador. Eran padres prematuros, debían abandonar sus estudios, buscar un empleo y muchas otras cosas que a lo mejor no esperaban. Casos como este se pueden ver a diario a nuestro alrededor y parece que no hay manera de hacer conciencia de los efectos devastadores que pueden llegar después de una decisión apresurada respecto al noviazgo y las relaciones prematuras. En la Biblia encontramos casos de jóvenes enamorados que siguieron los pasos correctos para formar una pareja bajo la dirección y la bendición de Dios, siempre buscando, ¿verdad?, esa dirección, esa confirmación de parte del Señor. Tal es el caso de Rebeca e Isaac. Ambos esperaron el consentimiento de sus padres, tal como se acostumbraba en aquella época. Como resultado, gozaron de la bendición de Dios y con ello de felicidad y prosperidad en su matrimonio. Dice la palabra en Génesis 24, 64 al 67. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, se bajó del camello. Isaac amó a Rebeca. Tal como lo expresa el sabio Salomón, todo tiene su tiempo. El noviazgo es un paso previo para el matrimonio y es importante esperar el tiempo de Dios. Pero, ¿cuál es el tiempo de Dios? ¿Cómo saber el momento oportuno para iniciar un noviazgo? La Biblia no habla de una edad apropiada, pero es importante que pongas en sus manos un paso importante como ese. A través de la oración y la meditación debes buscar la dirección divina. Sin duda, Dios te dará una respuesta oportuna. Pero sí, hay parámetros claros que podemos encontrar en los relatos bíblicos de parejas felices que, complementados con los estudios científicos actuales, nos pueden ayudar a determinar un momento apropiado para el noviazgo, comenzando por la madurez emocional y física de la persona, la cual evidentemente no se tiene en la niñez ni en la adolescencia, lo cual descarta la posibilidad de una relación exitosa a muy temprana edad. Luego hay que considerar los planes de vida que tienes y el orden de prioridades que coloques en cada uno de ellos. Por lo tanto, esto puede variar en cada persona, pero siendo que Dios nos conoce a cada uno como la palma de su mano,
El consejo más apropiado y la guía más certera para tomar una decisión proviene directamente de Él. Pon tus planes en las manos de Dios y espera el tiempo que Él te mostrará. No te desesperes, Dios nunca falla. Si sabes esperar el tiempo de Dios, el éxito en tu matrimonio estará garantizado. Esto fue escrito por Huellas Divinas. Siempre es importante en este paso, porque es un paso trascendental en la vida del ser humano, ese paso de ir a un noviazgo y luego de estar en ese noviazgo por un tiempo determinado, que como decíamos, ¿verdad?, no hay un tiempo específico, pero sí debe ser un tiempo prudente en el cual se puedan conocer bien, puedan esperar la dirección de Dios, puedan esperar que Dios confirme su relación. Y ya desde los inicios, antes de dar comienzo a un noviazgo, siempre buscar esa dirección de Dios, siempre buscar esa confirmación de parte del Señor, para que entonces puedas estar seguro de esa decisión que estás tomando. Al igual cuando entras en un noviazgo, antes de tomar la decisión de casarte, debes tener en consideración que esa persona sea aprobada por Dios, que haya sido confirmada por el Señor, que vaya de acuerdo a lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios te ha encomendado hacer, que tengan un llamado que sea afines y que sea una persona que te acerque al Señor, sea una persona que tú puedas crecer espiritualmente con ella y que Dios pueda, verdad, traer a su vida esa bendición y que estén totalmente bendecidos por el Señor y dirigidos por Él. Cuando esperamos el tiempo de Dios, vemos las recompensas, vemos cómo Dios pone todo en su lugar y como decía, verdad, la bendición de Dios estará garantizada para ese matrimonio, para esa familia que vas a formar, porque es una familia y es una decisión para toda la vida. Así que los jóvenes que están en esa etapa, busquen siempre la dirección del Señor, busquen siempre confirmación y esperen el tiempo de Dios para que vean cómo todo el Señor lo pondrá en su perspectiva, en su orden y será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que pausamos, pero regresamos ya con Matrimonios Restaurados. Así que esta fue la reflexión.